Hola, en esta presentación explicaré cómo obtener mapas de ocupación usados típicamente en robots móviles con sensores de rango y visión. Los objetivos de esta presentación son, por un lado, entender los conceptos asociados a la fusión bayesiana y cómo ésta puede aplicarse a la construcción de mapas de ocupación. Además, explicaremos cómo poder obtener modelos probabilísticos de sensores y, especialmente, modelos asociados a los sensores de rango, como por ejemplo son el láser y el ultrasonido. Y finalmente, explicaré cómo implementar de forma eficiente la construcción de mapas basándose en una representación logarítmica o una relación logarítmica de probabilidades. Empezaremos con los preliminares, de forma que, bueno, pues os voy a proporcionar un pequeño resumen de lo que es el teorema de Bayes, ¿vale? Este teorema postula que, dado un espacio muestral con una serie de sucesos disjuntos, a su vi, disjuntos quiere decir que la intersección entre los sucesos es nula, ¿vale? Entonces, la probabilidad de una partición A sub i sabiendo que ha sucedido o que se ha adquirido una cierta información B corresponde a la relación de probabilidades entre lo que es el numerador, que es la probabilidad de la intersección A sub i en cuestión y el suceso B, y el denominador en este caso es o corresponde a lo que es la probabilidad de B, que haya sucedido B. Para el caso concreto en el que el espacio muestral es binario, esto quiere decir que solo existen dos posibles sucesos, por ejemplo, cara o cruz, ocupado o no ocupado, abierto o no abierto, cerrado, ¿vale? Son sucesos contrarios y en este caso la fórmula de Bayes se reduce a la expresión que se muestra, en la que el término de abajo, de la que la probabilidad de B, solo incluye dos términos, ¿vale? Al tener dos posibles sucesos, la probabilidad de uno es justo la complementaria del otro, es decir, que la probabilidad del uno es uno menos la probabilidad del otro. Con lo que en realidad solo nos hace falta conocer la probabilidad de uno de ellos. Y además esta fórmula pues se puede expresar de forma recursiva, lo que quiere decir que la probabilidad a posteriori, ¿vale? Una vez incorporada la información del sensor, depende de la probabilidad de la iteración anterior, que es lo que se conoce como la probabilidad a priori. Bueno, pues veamos un sencillo ejemplo que nos ayudará a comprender lo que es la aplicación del teorema de Bayes para el caso de detectar si una puerta está abierta o cerrada. Vale, pues supongamos que tenemos un robot que detectamos una puerta con un sensor de visión y que, bueno, pues según el procesamiento de imagen que hagamos, el sensor de visión nos proporciona una probabilidad de que la puerta o de detectar que la puerta está abierta del 60%, ¿vale? Estando la puerta abierta, ¿vale? Pero el sensor no es perfecto, nos proporciona, nos dice, con un 60% de probabilidades de que sí, que efectivamente que está abierta. No estamos al 100% seguros. Además, la probabilidad inicial de que la puerta está abierta o cerrada, vamos a partir de una situación en la que es del 50%, es decir, que no sabemos si está abierta o cerrada. Bueno, pues supongamos que realizamos varias mediciones con este sensor y en todas ellas siempre nos devuelve un 60% de probabilidad de que está abierta. Bueno, pues como podéis observar, tras la primera medición, la probabilidad que nos proporciona tras aplicar el teorema Bayes de que esté abierta, la probabilidad de que esté abierta es del 60%, que es precisamente la que nos devolvía el sensor. Y esto es así porque nuestro conocimiento a priori era que no sabíamos si estaba abierta o cerrada, era del 50%. Bueno, pero tras varias mediciones, la probabilidad va aumentando de valor. La probabilidad de conocer si está abierta va aumentando de valor. Y esto denota de alguna forma la importancia que tiene el teorema Bayes, ya que está utilizando el conocimiento a priori para obtener para obtener una nueva probabilidad tras incorporar una nueva medición. Es decir, que aunque el sensor no es preciso del todo, era solo del 60%, tras realizar varias mediciones vamos mejorando nuestro conocimiento al respecto de que la puerta está abierta. Entonces, bajo esta premisa, de alguna forma, pues esta probabilidad irá aumentando y tenderá hacia 1, que es el 100% de probabilidad de estar seguros de que está abierta. Bueno, pues los mapas de ocupación no son más que mapas de celdas, es decir, son una matriz, en este caso, en el caso 2D, con una probabilidad de ocupación de la celda y que las celdas son independientes unas de otras. Y esta probabilidad es en realidad un valor entre 0 y 1. Y bueno, pues los sensores nos proporcionarán también una probabilidad de ocupación de cada una de estas celdas. Y que de una forma u otra estaremos incorporando también además incertidumbres que tiene el sensor. Con lo que al final lo que haremos será en realidad obtener una estimación filtrada a lo largo del tiempo, ¿vale? Gracias a que el algoritmo era recursivo. ¿Vale? Que nos va a permitir detectar la presencia o, por ejemplo, de nuevos obstáculos, incluso cuando al principio ese obstáculo no estaba en el mapa. ¿Vale? Lógicamente necesitaremos conocer lo que es la posición del robot y de los sensores para poder construir un mapa.
Bueno, pues en esta figura mostramos el aspecto que pueda tener un mapa de ocupación, muy simple, ¿vale? En este caso he utilizado una escala de colores en el que el blanco significa que está 100% ocupado, mientras que el color transparente implica que está 100% libre. Este mapa puede ser usado para lo que es la planificación de movimientos, pero también incluso para lo que es la propia localización del robot. Y dada su flexibilidad para representar obstáculos con diversas geometrías, pues este tipo de mapas son muy utilizados en robots móviles. Para poder construir un buen mapa es esencial disponer de un buen modelo probabilístico del sensor, que va a transformar las mediciones del sensor en probabilidades. Esta probabilidad dependerá, por lo general, del mapa y de la posición del sensor con respecto a este mapa y demás, ¿vale? Por ejemplo, para el caso de un sensor de rango, lo esperable es que asigne una probabilidad por encima de 0,5 cerca de aquellas celdas que estén próximas a la distancia obtenida, mientras que la probabilidad por lo general será más baja o por debajo de 0,5 para el resto de celdas. Lo importante es que el sensor jamás debería proporcionar un valor de 0 o 1, ya que esto quiere decir tener una total certeza de que está ocupado o de que está libre. Y al proporcionar esta total certeza, lo que hace es que el valor de la celda, tras aplicar la fórmula de Bayes, también sea o también esté totalmente segura de que está ocupada o que esté libre, y el algoritmo se quedaría estancado. Bien, pues el modelo del sensor es algo que uno puede diseñar, ¿vale? De forma que, bueno, pues hay diferentes formas de poder aplicar o construir un modelo probabilístico de un sensor. Incluso se puede hacer a partir de modelos experimentales, a partir de histogramas de datos y demás, ¿vale? Aquí simplemente propongo algunas de las ideas que considero que son razonables y adecuadas para lo que es la construcción de mapas, ¿vale? Pues nada, simplemente teniendo en consideración que el sensor tiene un cierto ruido asociado a la medida, ¿vale? La medida no es cierta al 100%, sino que tiene asociada una cierta incertidumbre, pues parece bastante razonable utilizar un modelo probabilístico gaussiano que describa pues la probabilidad de que esa celda esté ocupada en función de la medida obtenida. El principal problema del modelo gaussiano es que la probabilidad cuando, por ejemplo, una celda está por detrás de la medida obtenida, tiende a cero, lo que hará que las celdas de ocupación que estén más allá de la distancia obtenida con respecto a lo que es el sensor, su probabilidad también tiende a cero. Entonces, una forma de poder evitar esto es incluir una especie de saturación, de forma que para las celdas que están a mayor distancia, pues este valor tienda a 0,5 o sature en 0,5 en vez de 0. Lo mismo se puede hablar en el caso de las celdas que están más próximas de la distancia proporcionada por el sensor. En principio, estas celdas están vacías, ¿vale? Con lo que lo lógico es proporcionar una probabilidad muy baja. Sin embargo, al proporcionar una probabilidad baja, lo que está provocando al mismo tiempo es que también en la fórmula de Bayes la probabilidad tienda a ser muy baja. Y si por lo que sea nos aparece un objeto inesperado, que no estaba anteriormente, y esa celda tiene una probabilidad muy baja, tardaremos bastante tiempo en percatarnos de que el objeto está ahí. De forma que tardará bastante tiempo en que esa celda adquiera un valor por encima de 0,5. Con lo que para evitar esto también se incluye una saturación en la gaussiana, como podéis ver. Bueno, pues una representación que aporta muchas ventajas para la construcción de mapas de ocupación es lo que se conoce como la relación logarítmica de probabilidades, que en inglés se denota como Log-Odds Ratio, y que en realidad es una definición en lo que es el logaritmo entre la probabilidad de ocupación dividido entre la probabilidad de no ocupación. Vale, pues esta representación lo que hace es en realidad modificar el concepto que tenemos de probabilidades, de forma que una probabilidad cero implica una relación logarítmica de menos infinito, mientras que una probabilidad de 0,5 proporciona un valor de cero, y una probabilidad de 1 implica una relación logarítmica de más infinito. La ventaja de esta representación es que el teorema Bayes, de forma recursiva que teníamos anteriormente, se resume simplemente en lo que es la suma de dos relaciones logarítmicas de probabilidad. De forma que el valor a posteriori, es decir, el valor que actualizamos, es igual al valor a priori, que es el que teníamos en la celda, más lo que es la relación logarítmica de probabilidades que nos va a proporcionar el sensor. ¿Vale?
De forma que, bueno, pues los mapas de ocupación los representamos mediante celdas y por tanto lo que estamos hablando en realidad es simplemente que la actualización de un mapa simplemente quiere o requiere de sumar lo que tenía el mapa, los valores que tenía el mapa en la iteración anterior, más el nuevo mapa proporcionado por el propio sensor. Bueno, pues aquí vemos cómo se transforma lo que es la gaussiana saturada que he mencionado anteriormente en la relación logarítmica de probabilidades. Solo los valores que están por encima de cero serán los que aumenten la probabilidad de ocupación. Un valor de cero no modificará para nada el valor que tiene el mapa en la iteración anterior. La implementación de este algoritmo es en realidad bastante sencilla. Lo que se hace es que para cada sensor debemos obtener las celdas que están afectadas por este sensor en función de la medición del sensor y que, bueno, pues para el caso de sensores de rango, pues normalmente se trata de un conjunto de celdas que están o que abarcan el haz de medición. Los sensores de láser, por ejemplo, son precisos y este haz de medición se trata como si fuera un rayo, pero los sensores de ultrasonido suelen tener un haz mucho más grueso y tienen aspecto de cono, ¿vale? Bueno, pues para cada celda calculamos la distancia de esa celda a lo que es la posición del sensor, que la imagen, como podéis ver, se representa con el cuadro rojo, mientras que las celdas afectadas o que estamos tratando de actualizar se representan en color naranja. Bueno, pues con la distancia entre lo que es la celda y el sensor, podemos, por ejemplo, acceder a una tabla de interpolación que nos proporciona precisamente esta relación logarítmica de probabilidades y que tenemos calculada previamente, es decir, es algo que almacenamos en memoria y que, bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es obtener un valor de esta tabla, interpolarlo, ¿vale?, entre los valores que están más próximos y esto nos va a proporcionar la relación logarítmica de probabilidades y que este valor lo vamos a tener que sumar al valor que tenía previamente la celda, ¿vale? Además, fijaos que para lo que es la fórmula de actualización de la celda he incluido unos elementos de saturación que lo que hace es que los valores de las celdas siempre van a estar comprendidos entre los valores Lmin y Lmax, ¿vale? Esto nos permite también, pues lo mismo, un poco como mencionaba anteriormente, en caso de detectar un obstáculo inesperado, si una celda estaba vacía, al tener un valor mínimo de probabilidad, hace que el sensor detecte que ahí la probabilidad debe ir aumentando y, por tanto, ese valor aumentará de forma mucho más rápida si el valor no es muy pequeño, ¿vale? Y por tanto nos ayudará a poder reaccionar mejor. Bueno, pues en esta presentación he explicado cómo construir mapas de ocupación a partir de lo que son los modelos probabilísticos de los sensores. He explicado la aplicación del teorema Bayes precisamente para poder construir este tipo de mapas de ocupación y también algunos de los trucos para poder realizar una implementación eficiente. Muchas gracias.